Duro, duro. ¿Aquí? Sí, un paso, paso atrás, me dice un compañero. Después es Moisés, David. Nicolás Maduro, chúpalo. Yo, Racomedia para Maduro 2016, Keiter MC con nuevo álbum Realidades, escúchala. De la noche a la mañana Nicolás quedó electo, gracias a Hugo Chávez por conocimientos y dialecto. Ahora este presidente se ha vuelto una locura. ¿Esto es un anime o un bruto de caricatura? O un bruto de caricatura. O un bruto de caricatura. Las colas de hoy en día se han vuelto kilométricas. Si dicen la verdad, dice que eres intrépida. De paso que te forme un peo también lo regaña. Esa cola es culpa del imperio de Obama. Cierra la frontera por causa de precaución, sabiendo que él mismo vive de la corrupción. Ahora anda recho porque perdió ya la asamblea. Todo serio, asustado porque le quieren dar pelea. Venezuela la ha destruido completamente de raíz. Le dieron 60 diques para acomodar el país. No sabe cómo empezar, ni menos para producir. Dice que está buena la vaina y lo dice muy feliz. Se fue para la calle y no vio ni a los ancianos. Se asomó por la ventana y saludó un pastor siberiano. Cuando dijo eso provocaba prender la mecha. Un pastor siberiano, qué mascota tan arrecha. Dicen resultado y no sabe ni la cifra. Prepárense estudiantes para sus libros y sus libras. El presidente Nicolás se encuentra muy llorona por el chalequeo de millones y millonas. Le dice a Capile, cuidado yo te arresto. Regalan automóvil, no se encuentran los repuestos. En la calle abundan cantidades de metales. En farmacia no hay nada y menos en los hospitales. En cuestión del petróleo resultó una caída. Está fuera de balance para abajo y para arriba. Vamos a estar claros que el país está jodida. No se encuentra ni papel, ni nada de comida. Ahora llegó el Zika y no existe insecticida. Habla que Cilia Flores está muy buena moza. Métete con todo pero no con los Mendoza. Para que no se vaya y te haga un gran slam. Tu comida no se consigue, solo la polar. Solo piensa, analiza para que no te vaya a equivocar. El aumento que tú diste no sirve para nada. Eso me lo como con un jugo y una empanada. Usted en la matemática tuvo mala calificación, porque el sueldo se la comió la inflación. Si no puede con Venezuela, renuncia por favor. Esto es Realidades, metiéndole un poquito de cómica a la vaina, pero estar claro de la realidad que se vive en el país. Venezuela se merece algo mejor, y eso está entre nosotros mismos. Te lo dice Keiter MC 2016, Realidades. ¿Cómo es posible que un presidente en cadena nacional va a decir Nicolás, chúpalo?